Cuba Información. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles a todos la presencia en este acto. Efectivamente, el embajador Bernardo Álvarez Herrera nació en Carora, Estado Lara. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Posee una maestría en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Su carrera se desenvuelve en 4 ámbitos: el diplomático, el internacional, el parlamentario y el académico. En el académico, podríamos decir que es profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, representante ante el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCB, asesor académico del Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional y profesor de la Escuela Superior en la Fuerza Aérea Venezolana. En el parlamentario, fue electo diputado al Congreso por el Estado Miranda desde 1994 hasta 1999. Se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Defensa y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados durante ese lapso. En el plano internacional, en 1999, fue representante por Venezuela ante el Consejo de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica, coordinador principal por Venezuela en el Acuerdo de Cooperación del Ministerio de Energía y Minas en el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América y coordinador por Venezuela del Grupo de Trabajo sobre Energía entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Industria de la República Francesa, ambos entre 2000 y 2002. Se desempeñó también como director general de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas en el año 99, fue viceministro de hidrocarburos en el 2000, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos desde el 2003 hasta diciembre del año 2010. Es autor de las publicaciones La Política y el Proceso de Formación de las Leyes en Venezuela, Comisión de Enlace con el Congreso Nacional, Caracas, 1997, El Gasto Militar en Venezuela, Revista Política, Caracas, 1996, Venezuela, Deuda Externa y Crisis del Modelo de Desarrollo, Ediciones Fondat, Lima, Perú, en 1989, Empresas Estatales y Desarrollo Capitalista en el Instituto de Estudios de Desarrollo, Sussex, Inglaterra, 1982. Presentado de esta manera y viendo el amplio currículum, los dejo en la voz y la presencia del ciudadano embajador. Gracias. Si nosotros viéramos en los últimos 10 años las transformaciones que han ocurrido en América Latina, realmente son, desde todo punto de vista, sorprendentes. En el año 94 se suponía que se había alcanzado un consenso. Ese fue el año en donde se instauraron las llamadas Cumbres de las Américas. Fue el presidente Clinton en la ciudad de Miami y básicamente el punto era, primero, un modelo de democracia representativa. Nosotros la llamábamos una democracia de élites. En segundo lugar, un retroceso del Estado. En tercer lugar, un consenso, un planteamiento en que lo importante era el desarrollo de la economía privada, que había que abrir los mercados latinoamericanos, permitir la inversión internacional sin muchas restricciones. Empezó a surgir como un elemento central de la llamada sociedad civil, entendiendo que la sociedad política tradicional había fracasado y que ahora debía moverse hacia un modelo social y político mucho más en las manos de la sociedad llamada civil o privada. Por supuesto que esa sociedad civil o privada se presentaba que se privilegiaba el ciudadano
pero finalmente era un modelo que permitía que los grandes grupos de interés privado de distinta naturaleza tuviesen un papel estelar en la política. Eso fue en el 94 y se generó el llamado consenso de Washington. Es decir, si habíamos llegado a este esquema, bueno, ya era un consenso, porque estábamos claros en eso. ¿Qué se ofrecía a cambio? Se ofrecía a cambio que no se iban a aceptar dictaduras militares y que las empresas debían asumir algún tipo de responsabilidad social. Eso fue en el 94. Incluso el presidente venezolano de la época, Rafael Caldera, que era un hombre conservador, pero nacionalista, cuentan personas que estuvieron muy cerca de su gestión, yo estaba en el Congreso, dicen que eso lo firmó él muy a su pesar, pero las condiciones económicas, políticas de la región en general eran muy débiles y por eso tuvieron que firmar esto. Eso es en el 94. Estamos nosotros en el 2012, es decir, estamos a 16, 18 años, que en la historia de los pueblos es relativamente poco. La izquierda derrotada, los partidos socialdemócratas en retroceso, porque, bueno, si se entrega el Estado y si se asumían todas estas cosas, eso era un poco incongruente con los llamados modelos socialdemócratas. Fueron los años de los gobiernos de derecha, en donde, por ejemplo, tuvo mucha importancia en América Latina el expresidente Aznar, como uno de los dirigentes de ese nuevo esquema político. En el 98 sale electo presidente de la República Hugo Chávez Frías. Y en ese momento se pensó, bueno, esto es un accidente, pero el modelo sigue. Después salió electo Lula, y eso fue, además, la elección de Lula tuvo mucho que ver con la superación del golpe militar, del golpe de Estado contra el presidente Chávez. Sale electo Lula, gana Tabaré Vázquez, y luego hay una victoria muy emblemática, que fue la victoria de Evo Morales, en un país muy particular en América Latina, en donde Evo Morales compite en la presidencia contra el jefe de la compañía cervecera de Bolivia, el señor Sánchez de Lozada. O sea, porque ese modelo del consenso de Washington lo que significó es, bueno, la mediación partidista no hace mucha falta, y rápidamente los empresarios tomaron la política. En Venezuela, Chávez le gana las elecciones a un gobernador de estado, del estado Carabobo, que es representante en Venezuela de lo que podría llamarse la burguesía importadora, porque ahí básicamente se vive del puerto de Puerto Cabello, que es un puerto muy importante. Y bueno, gana Evo, después se da la crisis en Ecuador, gana Rafael Correa, otro outsider. Rafael Correa, producto de las crisis políticas, había sido ministro de Hacienda, dura cierto poco tiempo, después genera un movimiento y gana la presidencia de la República, después gana Nicaragua y empieza a darse un conjunto de procesos. Rápidamente son países que se plantean la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, plantean problemas básicamente de atacar la gran deuda social que había sido el resultado de los 10 o 12 años previos
de los 10 años previos de neoliberalismo, del consenso de Washington. Y bueno, empiezan a tomarse una serie de decisiones y muchos años, y fueron años muy difíciles, en donde algunos países fuimos realmente acorralados. Y en el caso de Venezuela, como probablemente ustedes sepan, seguro saben, se dieron unas situaciones insólitas, dignas de estudio, como por ejemplo un sabotaje petrolero, que llevó la producción de petróleo para un país como Venezuela, en donde el oxígeno del corazón es el petróleo, de 3 millones de barriles a 25 mil barriles diarios. Había habido previamente un golpe de Estado que duró 48 horas, en donde hubo participación internacional ampliamente conocida. Bueno, estos fueron procesos que logramos superar. Se rompieron muchos esquemas del pasado. ¿Cómo era eso que un teniente coronel iba a llevar adelante una transformación de la sociedad? Muchos amigos de Europa recordaron inmediatamente los procesos militares del Cono Sur, etc. Y bueno, se presentó un proceso político que significaba un desafío a ese pensamiento de derecha, un desafío a ese llamado modelo del consenso de Washington. Hoy la situación es completamente distinta. No solamente que los gobiernos más acechados, con la excepción de uno, que fue Honduras, que fue el miembro del ALBA más débil, vamos a decir así, y bueno, por eso no fue posible. Y se dio yo estaba de embajador en Washington y me recuerdo que la justificación que dieron para el golpe era que concentraba el poder el presidente Zelaya. Y resulta que después se da uno cuenta que no tenía la Fuerza Armada, no tenía el Parlamento, no tenía la Corte Suprema de Justicia, no tenía los empresarios, no tenía la televisión. Entonces uno decía, bueno, ¿cuál es la acumulación de poder de ese señor? O sea, para justificarlo de esa manera. Esos fueron años muy duros, como les digo, de varias políticas, de tratar de criminalizar, de tratar de contener, de tratar de mediatizar, o sea, todos los nombres. Y yo no voy a extenderme en esto. Si quieren conocer en detalles esto, busquen los Wikileaks, en donde está con lujo de detalle el plan que existía para eso. Bueno, el resultado de todo ese proceso es que hoy tenemos un continente en donde por primera vez en muchos años siente uno que hay un proceso bastante firme hacia la unidad suramericana, en donde los modelos de integración que eran el interamericano, con la hegemonía americana, y el iberoamericano, más débil, con la presencia de España y Portugal, están en crisis y surge un nuevo modelo de integración, que es el que estamos viviendo en este momento. Y cosas insólitas, hace unos años, la troika de la CELAC, que es la confederación, ¿no? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la troika son Chile, Cuba y Venezuela. Eso sería impensable, siendo Chile un gobierno donde hay un empresario, que es un hombre de la derecha claramente gobernando. Cuba, bueno, la Cuba de siempre y nosotros. México, que durante un tiempo formó parte de toda esa alianza para tratar de parar estos cambios en América Latina, al final tuvo que reconocer esto y participó en el surgimiento de la CELAC, que es un desarrollo del Grupo de Río. Y todo esto tenía que ver con la necesidad de buscar una unión propia, una unión de repúblicas independientes y una unión sin la presencia de los Estados Unidos. La OEA entra en crisis.
El 65%, el 70% del presupuesto de la OEA, lo sufragan los Estados Unidos. Ustedes me dirán, si cualquier compañía del mundo, el que tenga el 70% del capital, pues es el que manda. Ahora, eso no es fácil, porque los Estados Unidos es un actor, además un actor complejo, en donde hay más de 50 millones de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, y en donde hay países en donde el 60 o el 70% de su comercio va hacia los Estados Unidos, en particular los países centroamericanos. Surgen modelos de integración completamente distintos, surge el ALBA, que al principio era visto como una cosa simbólica, y hoy en día los países del ALBA en la OEA plantearon el retiro del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era el pacto militar que después de la guerra firmó los Estados Unidos con la República Latinoamericana. Es decir, estamos en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación ha hecho que incluso de un mundo en donde la derecha pensaba que ya había llegado, a un mundo en donde la derecha tiene que empezar a tratar de hablar el idioma que habla la izquierda. Por lo menos en términos de justicia, de inclusión social, incluso de manejo de recursos naturales, que fue una de las grandes batallas que nosotros dimos. Recuérdense que por toda esta división internacional del mundo, nosotros éramos países básicamente proveedores de materias primas. Por eso es que para nosotros el camino de la independencia y la soberanía empieza siempre por las materias primas. Por supuesto, eso expresa una debilidad a mediano y largo plazo de ser un país monoproductor. Bueno, esa es una realidad. Una realidad que además es poco reconocida, que a veces incluso no es o conocida, o cuando hay una realidad de esa naturaleza, significa que se rompe de hecho el pensamiento dominante. Yo hoy estaba teniendo una conversación con unos representantes del Partido Socialista Obrero Español, y llegábamos al convencimiento de que ya no había diálogo, porque el diálogo con América Latina básicamente lo hacía el Partido Socialista Obrero Español a través del Internacional Socialista. Los partidos socialdemócratas del continente, con la excepción quizás del Frente Amplio, perdieron su capacidad, porque incluso el modelo de derecha del consenso de Washington pasaba por la despolitización y la despartidización. Por eso, con respeto y sin pretender ninguna modestia, ni le decimos a veces a los amigos en Europa que bueno que miren un poco a lo que nosotros tuvimos en América Latina, porque procesos de esta naturaleza nosotros los vivimos. Ninguna sociedad es igual, estamos claros, pero procesos parecidos, en donde incluso, les confieso, a uno le llama la atención cuando uno ve por lo menos el tamaño de lo que se dice de la crisis, los números, las bolsas, ese tipo de cosas, y uno más bien siente una sociedad un poco inmovilizada. Eso lo vivimos nosotros también. Y los procesos de crisis generaron temores en la gente, situaciones en donde más bien se repliegan, en donde hay un temor de perder aún más, por ejemplo. En el caso nuestro de Venezuela, además, cuando se dio el programa de ajustes más fuerte, hubo una revuelta popular que significó, según el gobierno de ese momento, 380 muertos, pero según las organizaciones de derechos humanos no hubo menos de 3 o 4 mil muertos. Y después de que uno ve 3 o 4 mil muertos con las Fuerzas Armadas en la calle, pues la gente tiende a tener mucho cuidado en salir. Eso en el caso nuestro, además, significó una fractura en las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy en día, a todo este proceso, yo siempre he dicho que cuando se está haciendo un proceso como de contener, un proceso de criminalizar, un proceso de desestabilizar,
Tú necesitas un guión. Y no hay guión sin buenos y malos. ¿Y quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Por supuesto que el presidente Chávez era el malo. ¿Y quién era el bueno en esa oportunidad? El presidente Uribe de Colombia. Hombre de derechas que monta su popularidad sobre una doctrina llamada la doctrina de la seguridad democrática, que básicamente fue una actitud muy guerrerista para resolver un problema interno colombiano que todavía sigue. Lo que pasa es que esa es una cosa, y él, bajo el auspicio de esa locura de la administración de Bush, empezó a ingeniar una doctrina de guerra preventiva en Sudamérica. Y uno de los momentos culminantes de este proceso fue el ataque militar que hicieron contra el Ecuador, en donde atacaron un campamento donde había guerrilla colombiana y, bueno, no solamente asesinaron, bueno, mataron, digamos, a todos los guerrilleros que estaban ahí, incluyendo un líder histórico de la FARC, sino incluso a hirieron a unos mexicanos, mataron a unas ecuatorianas, etc. Pero más allá de eso, era romper y permitir que en América Latina se instaurara el proceso de la guerra preventiva. Y yo creo que ese fue realmente un error de cálculo de los Estados Unidos o un error de cálculo de Uribe o de los dos. Hay una, es como esas cosas que uno no sabe quién usó a quién. Lo cierto es que eso unió a América Latina en un rechazo a eso, a esa situación, y rompió aquella idea de malos y buenos porque nadie iba a aceptar esto. Y lo cierto es que es recurrente siempre que en todos estos esfuerzos de lograr independencia de nuestros países se inventa una guerra fría de buenos y malos. Yo no creo que con un pequeño paréntesis, yo no quiero, y esto lo digo a nivel personal, no estoy comprometiendo ni siquiera a mi gobierno en esto en particular, pero cuando uno ve también lo que ocurre en el caso de los países del Medio Oriente ahorita, uno recuerda esos guiones de generar un bueno, un malo, primero una campaña de prensa muy fuerte, donde ya calificas a los actores, una vez que calificas al actor, entonces puedes intervenir, y al final hasta gente que ha tenido siempre una conducta antiintervencionista, bueno, dice, bueno, pero en este caso a este hombre se le fue la mano. Un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del presidente de Siria, en donde el periódico El País, por ejemplo, lo trata desde el principio de sátrapa. O sea, el calificativo es sátrapa, ¿no? Si tú dices dictador, tiene una connotación. Dice autócrata, pero sátrapa es casi alguien en donde es un deber moral hacer, incluso violar la ley para eliminar a un sátrapa. En el caso de Gaddafi, recuerdo, en los Estados Unidos se desarrolló una versión demócrata de la guerra, no, la guerra preventiva, en donde era el imperativo moral de evitar una posible catástrofe humanitaria. Entonces, para evitar una catástrofe humanitaria, hay países que tienen un mandato político, estratégico y ético, en donde esto es así. Eso viene incluso de una asesora del presidente Obama que tuvo mucho que ver con la guerra en Kosovo. Es decir, lo que les quiero decir es que esto es complejo. Nosotros, afortunadamente, en América Latina creo que hemos logrado un cierto espacio. Ahora el conflicto está más concentrado en los países del Medio Oriente. Pero lo cierto es que empezamos a darnos pasos, y una de las cosas más extraordinarias fue cuando se rompe esa inercia de buenos y malos y el presidente Chávez y el presidente Santos logran un acuerdo que desmonta completamente el guión. Y al no haber malos y buenos, bueno, hay un malo y un bueno, pero si el malo es el mejor amigo del bueno ahora, se enreda el asunto. Y básicamente todas estas son cosas que requieren, primero que todo, un soporte mediático. No quiere decir, por cierto, esto, que no haya problemas. Hay miles de problemas.
No quiere decir esto que nosotros no tengamos eficiencia. Claro que las tenemos. Pero una cosa es tener deficiencia, otra es hostigar, contener, cercar un gobierno. Yo no quiero calificar la democracia de nadie, pero yo creo que por lo menos somos más demócratas que Italia, en donde el presidente italiano, según entiendo yo, no lo eligió nadie. No fue electo por nadie. Y el caso de Grecia. Entonces uno se pregunta ahí, bueno, en algunos casos hay razones de Estado para obviar un proceso de esta naturaleza y en otros no. También esto siempre aplica la doble moral, ¿no? Antes en Europa la doble moral era una cosa más penada y ojalá siga siendo un poco así o vuelva a ser así. En el caso de los Estados Unidos, la doble moral es la base de la política. Toda sanción que hacen, dice al final, el presidente de los Estados Unidos, por razones de seguridad de Estado, puede no aplicar estas sanciones a un país. Es decir, por eso un país como Arabia Saudita se salva de muchas sanciones, porque hay razones estratégicas que impiden que se haga. Lo bonito además de esto, que, y no quiero dejar que quede claro eso, es que hasta ahora nosotros teníamos solo una posición defensiva. Y yo creo que ahora en América Latina empezamos a tener una acción ofensiva, propositiva, de posible, de lo posible. Hemos creado UNASUR. ALBA es una organización de países que comparten una visión ideológica. UNASUR es una alianza estratégica de todo el continente suramericano, que puede finalmente tomar su cauce cuando se supera el impasse de Ecuador con Colombia y de Venezuela con Colombia. Y entonces Colombia, que hasta ahora había puesto todo un conjunto de obstáculos para formar parte de UNASUR, permite que se genere UNASUR. Y luego la CELAC, que ya es una cosa mucho más grande, más compleja, más plural, pero hoy en día UNASUR ha avanzado de una manera extraordinaria. Incluso hay un momento estelar de UNASUR cuando fue el elemento central para resolver un conflicto importantísimo en Bolivia, que significó una situación de insurrección de gobernadores provinciales contra el gobierno legítimo del presidente Evo Morales. Y por primera vez, a diferencia de lo que había sido la opción de la OEA toda la vida, se dejó de hablar de partes, porque antes siempre lo que se decía era, tú me haces una insurrección y pasas a ser una parte. Entonces, bueno, empiezas tú a negociar con el gobierno legítimo, con el tipo que me quiso sacar. Entonces, y eso le daba una credibilidad muy grande y cualquier fuerza que estuviera en contra de un proceso de cambio podía hacer una acción y ser considerada parte. Eso se superó en Bolivia y UNASUR fue la organización que dirigió ese proceso en donde había respeto entre todos los actores, pero no habían partes. Había una sola parte, el gobierno legítimo y unas fuerzas de oposición que tenían una legitimidad también, porque eran gobiernos provinciales, pero que no podían forzar constitucionalmente para pedir la salida de un presidente. Entonces, yo lo que... Y en las preguntas, si hay alguna cosa en específico sobre Venezuela, la podemos tocar. Pero yo quiero concentrarme en eso. Porque si no se entiende esa situación latinoamericana, no se entiende a Venezuela. Además, que yo creo que lo que se trató de hacer es de decir, no, Latinoamérica está bien, ahí hay unos tipos de Venezuela que... Y déjenme decirle, y lo dicen todos los presidentes, aquí Venezuela ha jugado un papel extraordinario. Incluso porque era quizás el que era percibido como más radical y aquel que hizo las concesiones necesarias y el trabajo político y diplomático necesario para que se pudiera dar esta Unión del Sur. Ayer tomó posesión un venezolano, el doctor Ali Rodríguez Jaraque, como segundo secretario, bueno, tercero. El primer secretario general de UNASUR fue el presidente Kirchner, que falleció trágicamente. Y luego, para que ustedes vean cómo son las cosas, se decidió que Colombia y Venezuela compartieran el resto del pedido del presidente Kirchner, es decir, 2 años más.
El primer año fue María Emma Mejía, una ex canciller colombiana, la secretaria general de UNASUR, que tiene su sede en Quito, y ahora el doctor Rodríguez Araque, que además fue secretario general de la OPEP, entre otras cosas. Entonces, eso, mi percepción es que no ha habido el suficiente análisis de esa nueva realidad. Y con todo respeto, en mi gestión, cuando tengo la oportunidad de hablar con académicos, incluso con personas de la administración, etcétera, yo les digo que lo básico es resintonizar esa realidad. Y a partir de eso, es posible ver cómo podemos hacia el futuro hacer cosas y plantear cosas. Vamos a ver cómo se va desarrollando la crisis europea. Hace 20 años también ustedes estaban, cuando digo ustedes quiero decir en términos generales todos los componentes o autonomías que forman parte del Estado español, aunque por supuesto la política exterior la define la capital en este caso, también estaban en una situación distinta a la de hoy. Europa no estaba en el mismo momento, la situación económica era distinta, y también eso requiere que para resintonizar esa relación uno entienda también los cambios que se han producido en este país. Una de las cosas que como embajador, tengo 10 meses y algunos de esos meses con algunas limitaciones porque había que esperar todo el proceso electoral nacional en este país y después la elección de Andalucía, que se convirtió casi en una elección, en una segunda elección nacional. Pero no hay una clara conciencia también en América Latina de hasta dónde han llegado las autonomías. Nosotros tenemos un sistema federal, pero que ninguna de nuestras gobernaciones de Estado llega a lo que yo siento que es la profundidad de las autonomías en este país, al menos de algunas de las grandes, ¿no? Yo vengo recientemente de Andalucía, y para poder tener una pintura clara de Andalucía tuve que hablar no solo con el presidente de la autonomía, sino con todos los consejeros. Hay consejeros en esas autonomías que tienen más personal que nuestro ministerio en Venezuela. Algunos dicen que es que está inflada la nómina, pero más allá de eso, eso te expresa que han habido un conjunto de atribuciones muy importantes que se han desarrollado. Por ejemplo, en el área tecnológica, de promoción, de inversión, etc. Entonces hay la apuesta europea, lo que significó todo el proceso de las autonomías de aquí, cómo se ha venido desarrollando. También procesos muy, el proceso europeo en general, el proceso de las relaciones de España con los Estados Unidos, que es también un actor que juega mucho allá. A veces habría que plantearse hasta dónde hay o no autonomía frente a muchas de las políticas de los Estados Unidos sobre el continente. Es decir, muchas cosas que han ocurrido. Toda la misma situación de la crisis que está, y además la situación en general de Europa. Nosotros tenemos un grupo de embajadores europeos de Venezuela en Europa y lo coordinamos 3 embajadores, y ayer hicimos nuestra reunión semestral en Grecia. Tuvimos la oportunidad de conversar un buen rato con el candidato Alexis. Bueno, esa es otra Europa que uno ve. Algunos dicen que ese es el tercer mundo de Europa, que eso no es Europa, lo que ustedes quieran, pero uno ve el resurgimiento de movimiento. En América Latina causó muchísimo revuelo y inquietud, y hasta algunos entusiasmos el famoso movimiento del 15M, que después lo que siguió al movimiento 15M fue una gran victoria de la derecha.
Pero bueno, es un movimiento que está ahí. Uno empieza a ver que hay gente que comienza a plantearse el desmontaje del estado de bienestar. Pero por otro lado hay gente que empieza también a plantearse que la receta neoliberal no es la correcta. E incluso algunos tratan de plantearse, bueno, ¿qué alternativas hay? Hay toda una discusión sobre la noción del socialismo. El socialismo en Venezuela, tradicionalmente, el 80, 85, 90% de la gente en Venezuela manifestaba rechazo a la palabra socialismo. Hoy en día, en el caso de Venezuela, más de la mitad de la población se siente a gusto con la palabra. Claro, para muchos de ellos socialismo es misiones sociales, inclusión, democracia económica, etc., ¿no? Es decir, lo que han sido el gran despliegue social de la Revolución Bolivariana. Pero bueno, es un cambio interesante. Países en los nuestros en donde era una cosa que habían logrado meter en el subconsciente colectivo el rechazo a este tipo de cosas. En el caso nuestro de América Latina, y lo menciono como un ejemplo, cuando el presidente Allende fue derrocado, la lectura fue que no se puede ir mucho más, no se puede ir más allá de cierto límite, porque llegas al fascismo. Es decir, se tomó mucha. Pero le estoy diciendo que eso no es lo que pensaba la derecha, no, la propia gente de izquierda. Y durante mucho tiempo eso fue un planteamiento que imposibilitó el tomar acciones o el tomar posiciones políticas que fueran más allá de un cierto estándar, vamos a decir. Una de las grandes preocupaciones de los que adversan los cambios es que el nuevo proceso de América Latina rompió ese maleficio y que es posible hacer transformaciones en la sociedad sin que haya fascismo. Es que es más, ¿cómo será interesante el caso venezolano que unas fuerzas armadas que han debido llevarnos al fascismo nos está llevando más bien acompañando un proceso de transformación social? Nuevamente, no sin contradicciones, no sin problemas, con debilidades, pero en el saldo, con una agenda muy importante de soberanía, de independencia, de inclusión social, de búsqueda de un equilibrio, de un continente por la paz. Es decir, hoy en día América Latina, con estos gobiernos de izquierda y algunos de izquierda radical, está más lejos de la guerra que está más cerca de la paz que antes. Es decir, que no, que también echas por tierra ese planteamiento. Entonces, concluyo con esto para que podamos tener la oportunidad de un intercambio. Ese es el mensaje. Quería aprovechar este escenario para decirlo y además transmitirles a ustedes que lo que uno siente en Venezuela y en la interacción con muchos países que están en estos procesos de cambio, cada uno con su dinámica, con su ritmo, es cuando piensan en el País Vasco, piensan en una realidad que sienten que comprende más que otras partes del mundo esas transformaciones. Una sociedad más solidaria, una sociedad en donde la economía social, la cooperativa, incluso la impresión que uno tiene es cuando habla uno con un conjunto de empresas, estructuras un poco más planas. También quizás el nacionalismo y la defensa de sus tradiciones, cultura, lo ha hecho tener un sentido de cohesión social, no sin dificultades también, pero que es apreciado y que la gente siente que le permite a la gente de estas tierras entender mejor esos cambios allá. Estamos aquí, tenemos nuestra cónsul que tiene ya un cierto tiempo trabajando y conociendo todo esto, y hay algunas ideas que conversábamos con algunos académicos esta mañana. Vamos a tener una reunión con empresarios el día viernes,
vamos a ver a todas las autoridades, a todos los partidos, a todas las expresiones políticas. Bueno, pero creemos que hay, que es muy importante, y esto es un mensaje igual para todos, de la necesidad de resintonizarnos y de encontrar que tenemos mucho más en común y que los desafíos que vienen de aquí en adelante, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo tecnológico, hay muchas cosas que podríamos trabajar y hacer.